como dice el ejército de Dios. Dígalo más fuerte. Dígalo tres veces. Y a su nombre. Gloria al Señor. ¿Quién vive? A su nombre y a su pueblo. Le damos gracias al Señor. Apóstol, misión cumplida. El Señor se manifestó con nosotros. Muchos de estos varones están al 100% libres. Otros están en proceso, pero todo es como Dios quiere. Porque el que hace la obra se llama Jesús. El digno de la gloria es el Señor de los cielos. Amén. Jesucristo es su nombre. Dale una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Amada iglesia, cada uno de estos varones recibió una impartición de parte de Dios. Es Dios el que hace la obra. Es Dios el dueño de todo el poder. Y se lo da a todos aquellos que lo aman. Amén. Vamos a pedir a los encuentristas que vengan sobre este lado, por favor. Sobre este lado y sobre este lado los servidores, guías, por favor, sobre este lado. Chéquenme las personas que van a pasar a dar su testimonio. Vamos a ver qué hizo el Señor. Y que usted lo sepa de labios de los encuentristas, de labios de las personas que recibieron este encuentro. Yo le voy a pedir por favor a la iglesia que ponga atención, que guarde reverencia, para que usted se dé cuenta lo que Dios hace, porque todos los testimonios son para darle gloria y honra a Jesucristo, el autor y consumador de la fe, el que venció a la muerte, el que resucitó y el que está vivo y es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Dios en que nosotros creemos. Es el Dios a quien amamos, es el Dios a quien bendecimos. Voy a invitar por favor al primer encuentrista. Gloria a Dios. Bendiciones, mi amado hermano. Voy a dejar al siervo que diga su nombre y que nos cuente en breves palabras qué Dios le mostró, qué Dios hizo en su vida. Buenas noches, mi nombre es Pablo Leonel y por la misericordia de Dios pues soy pastor también. Y acabo de ingresar a Torre Fuerte, acá a San Cristóbal. Pero antes que yo viniera a este encuentro, 3 días antes, nadie supo lo que me había pasado. El diablo desgarró mi corazón bien feo. Trató de acabarme, me lastimó, que ya no quería venir. Y estaba tan dolido que veníamos en el camino, pues quizás mi corazón venía muy dolido. Y le dije al Señor, Señor, no quiero ir. Y ya cuando estábamos allá, en la primera plenaria, estábamos, el Señor vino a mi oído y me habló y me dijo, bájate del caballo. Cuando yo escuché esa voz, caí al suelo. Y hoy día domingo el Señor me vuelve a hablar y me dice, yo te puse por cabeza y no por cola. Y en ese momento vino el Espíritu Santo y sanó mi corazón. Y casi que esta noche yo le quiero decir que estoy totalmente sano, mi alma sanó. Soy libre para la gloria de Dios, puedo decirlo libremente, que soy libre. El diablo es cierto, vino a matar, a robar y a destruir, pero yo no le di lugar, porque si no iba a destruir mi ministerio. Buenas noches a todos, gracias a Dios por estar aquí. Es una gran bendición que fui de allí, del encuentro, pues Dios me restauró, me sanó, me libré de todos los males y gracias a Dios estoy de aquí, feliz, gozoso delante de la presencia del Señor. Dios nos ama. Les invito a que vayan varones. Es una gran bendición estar allí con el Señor. Es una gran bendición que muchos no pueden llegar a eso a veces. Bendiciones a todos y Dios les guarde a cada uno de ellos. Amén. Vamos a escuchar el testimonio de Omar.
Omar, ¿qué hizo el Señor contigo? Dinos, ¿qué hizo? Porque cuando llegaste al encuentro te miraba, era muy, muy serio. Pero ahora veo que tu semblante cambió. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Quiero dar mi testimonio. Hace 15 días atrás, ya yo estaba destinado a venir a este encuentro, pero pues el mal estaba haciendo todo lo posible con tal de que yo no asistiera. Con tal motivo que se empezó a meter en mi relación, en mi matrimonio, y me estaba dominando hasta llegar al extremo de que yo le dije a mi esposa que ya no quería yo seguir con ella para no seguirle haciendo daño, y que si era necesario me iba yo a divorciar con ella. Ya estaba yo decidido porque el demonio me había dominado, pero le doy gracias a ella que no me abandonó y me dio esas fuerzas para seguir adelante. Y sí iba yo muy mal porque yo no la perdoné a ella, sino que fue al contrario, yo le pedí perdón a ella por todo el daño que le había yo hecho, porque tengo una niña de 4 años y que la amo mucho como la amo a ella, y el demonio estaba haciendo todo lo necesario con tal de que yo no pudiera asistir a este encuentro, con tal de que el viernes casi nos quedamos a medio camino y no íbamos a llegar a tiempo, pero Dios hizo todo lo posible para estar acá. Y si está mi esposa acá, yo quiero pedirle perdón delante de todos y decirle que la amo y que perdone todo el daño que le he causado, y desde ahora en adelante todo va a ser diferente, porque ella luchó por mí y estuvo orando por mí, y aquí están sus resultados. Gracias por todo eso, amada mía, te amo. ¿Estará la esposa? ¿Es la esposa de Omar? Pues ya le dijiste todo, ve y disfrútala, ve y abraza. Eso es lo que hace Jesús, restaura los corazones, restaura las familias, da una nueva oportunidad y da una nueva vida. Pues a este siervo lo conocemos, a Balfre, y pues Dios te enseñó cosas grandes en el encuentro, Balfre. Cuéntaselos a los hermanos. Buenas noches a todos, hermanos. Pues yo quiero compartirles lo que viví en el encuentro. Días antes yo le decía al Señor: Señor, yo quiero ir a este encuentro, yo quiero vivir una experiencia nueva contigo, y yo no quiero regresar del campamento como llegué. Quiero llegar a mi casa y ser un hombre nuevo en toda la extensión de la palabra, con mi esposa, con mi hija, en mi trabajo, como ser humano. Yo quiero ser diferente, Señor Jesús. Y el día sábado en la noche yo me acercaba al pastor y le decía: Pastor, ¿sabe qué? Sentí una liberación en mí, pero no me quebranté, no lloré. Pero él me dijo: Espera, Dios tiene tiempos, Dios es perfecto cuando Él elige los tiempos. Y así fue, hermanos, el día de hoy domingo. Por la gloria de Dios, yo me llené muchísimo del Espíritu Santo, y en una ministración que hubo, todos teníamos cerrados nuestros ojos y yo veía un manto blanco en el cielo y veía una luz muy brillante que se paseaba entre todos nosotros, servidores y encuentristas, y se los compartí hoy en la mañana. Y Dios es vivo, Dios es real, Dios vive y Dios existe. Y gracias a Dios, como dijo aquel siervo, yo no me voy a ir hasta que no me bendigas. Y así fue, aquí estoy. ¿Por qué creen que estoy aquí? Porque el Señor me bendijo. Y gracias a todos por escucharme. Dios se manifiesta. Dios muestra su gloria. El poder de Dios se derramó en este encuentro. Y Dios nos ama a todos los que buscamos su presencia, a los que buscamos su rostro. Está la familia, ¿verdad?, de Balfre por aquí, pase al frente. Su esposa, sus hijos, diles algo que esté en tu corazón. Mi amor, quiero que pases, que des unos pasos enfrente con Samari. Te amo. Y sabes que nunca he dejado de hacerlo. Como varón he fallado en nuestra relación,
pero en este momento yo renuevo mis votos contigo y quiero que sepas que te amo. Hija, tendrás un padre de verdad, porque yo tengo un padre de verdad. Las amo. Vamos a seguir escuchando los testimonios de lo que Dios hizo en la vida de estos varones allá en el encuentro, gloria a Dios. Vamos a escuchar el testimonio de su hermano Diego. Coméntanos, ¿qué fue lo que hizo Dios en tu vida allá? Buenas noches a todos, hermanos. Yo quiero contarles algo de mi vida y lo que el Señor me ha cambiado ahora. Hace 3 meses trabajaba yo en Ocosingo. Yo trabajo en albañería. Un hermano me invitó a la iglesia Torre Fuerte en Ocosingo, donde está el pastor Navi Leiva. Llegué a asistir y escuché una predicación simple, así como una persona vagabundo que entra a una iglesia. No, así hay un caso. Lo que predicaba, no, como te dijera. Prácticamente, o sea, no sentía la presencia de Dios aquella vez. Pero un día de mi familia, porque yo traía un odio en mi corazón con mis padres. Yo crecí con mi papá, pero sin el amor de mi papá. No tenía yo zapatos. Crecía yo sin zapatos, sin mis ropas. Y eso que amaban a Dios, y eso que servían a Dios, estaban congregando en una iglesia presbiteriana. No tenían dinero, nada. Pero un día el Señor, no los puedo explicar, hermano. Yo quiero tratar de explicar todo, pero hasta donde me ha cambiado el Señor hoy, yo les voy a decir. Hasta ese entonces traía yo odio, envidia. Pero un día conocí una muchacha, que ahora es mi mujer. Ella me ayudó. Yo no sabía hablar en español, pero me apoyó y la hice mi esposa. Ya había venido a su encuentro. Ella me convenció de venir y ahorita estoy acá. Porque yo no quiero ver a mi papá. Un día la iba a matar. Lo iba a matar con un calibre 22. Así en silencio, hermano. Pero gracias a Dios ahorita que el odio ya no sigue en mi corazón, porque yo creo un Dios que restaura, yo creo un Dios de poder. El lunes pasado me seguía hablando del hermano de allá en Ocosingo, y yo no tenía dinero, siempre mi excusa era, no tengo dinero y no voy a mi encuentro, no tengo dinero. Pero el hermano me dijo, ¿sabes qué dice la Biblia? Ya sabes leer la Biblia, sabes leer bien. ¿Y por qué no lees la Biblia? Lee esta noche, esta semana, y vas a ver, pon a prueba a Dios, y vas a ver que te va a buscar el dinero si en verdad quieres que cambie tu vida. Entonces, hermanos, yo oré en silencio a Dios. Me encerré en mi cuarto y oré a Dios, Señor, yo quiero sacar todo lo mal que hay en mí. Todo lo mal, Señor, ya no quiero seguir con mi vida. Entonces pasaba días, el miércoles, y toda la noche no dormí, en la noche igual el miércoles, el jueves también, y no tenía dinero. Pero el viernes, hermano, en la mañana, yo le dije al Señor, temprano, Señor, yo quiero tu bendición, Señor. Señor, muéstrame que tú existes, Señor, yo quiero ver tu milagro, Dios. Entonces, horas después, como 2 horas después, vino un hombre y me dijo, oye, Diego, yo vengo por ti. Entonces, ¿a qué o qué buscaba? Yo quiero comprar láminas. Yo tengo muchas láminas, hermano. Los vendí las láminas, hermano, y por eso vine aquí en el encuentro. Pero mira lo que sucedió en mi vida, hermano. Yo vine con corazón. Yo vine a buscar a Dios con la verdad. ¿Sabes qué pasó en el encuentro, hermano? Yo sentí el perdón. Yo quité todo el odio. En la mañana vi en medio de la alabanza.
vi en visión a unos ángeles que están levantando sus manos, y todo el salón de plenaria llenaba, había una luz que brillaba del cielo, y no les dije a mis compañeros, a los hermanos, no les dije, porque yo sentí ya el perdón de Dios. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor por la vida de mis hermanos que van a participar en esta representación. Gloria a Dios. Yo era su amigo, o al menos eso creo. Él sabía que de verdad lo amaba, aunque mis acciones le decían lo contrario. Al principio nunca pensé llegar tan lejos, solo me dejé llevar por el momento donde mis malas decisiones lo traicionaban. ¿Por qué no me detuve? Fueron tantas oportunidades que tuve de hacerlo bien y demostrarte que sí me importabas. No entiendo por qué no alcancé el valor para no fallarte, pero te fallé y ya es tarde. No puedo hacer nada, ahora mi vida perdió el sentido. Siempre eras mi vida y te dejé morir. Entonces, ¿de qué me vale vivir? Su amor, no le damos valor, no lo merece.
hacemos porque todos le fallamos. Caminaba con amor, y ese amor era tan fuerte que cargaba el peso de una inmensa cruz. Entonces, ¿cómo señalar, cómo juzgar o criticar a una persona cuando nadie nos ama como Jesús? Él, negándose a sí mismo, no buscó otro modo. Dio su cuerpo, dio su alma, dio su sangre, entregó todo por ti, porque te amaba a ti aún sin conocerte. Cada gota de su sangre dio por ti para salvarte. Dime, ¿quién siendo inocente condenan a muerte? Lo hace únicamente para que nadie pueda condenarte. Desnuda completamente, una vergüenza suficiente como para que hoy no tengas de qué avergonzarte. ¿Entiendes? No hay ningún pecado que Jesús no haya pagado. No hay pecado que pueda limitarte a ser perdonado. Perdonado como el ladrón a su lado fue salvado. Salvado para que entiendas que nadie como él me ama así. Pero no te rendiste, seguiste y te levantaste. Una voz oíste, dijiste que fue de alguien y no entendías, porque a tu lado no había nadie. Tú no lo veías, pero él te veía cuando pensabas que te escondías. Él aún más te seguía, tampoco sabías que en el momento él te hablaría y te diría: te amo como nadie más lo haría. Quien muere por aquellos que un día lo mataron, quien decide amar por siempre a un pan. Para aceptarte, se vende para comprarte, muere y resucita para siempre amarte. Él muere por aquellos que un día lo mataron, decide amar por siempre aun cuando negado es. Él quiere verte feliz y su amor no lo condiciona, aunque no entiendas, no hace excepción de personas. Déjenlas pasar. Ya, sáquenlas. No, no. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cada alma por su sangre derramada fue clavada, pagada, perdonada, porque él te amaba y nadie te amaba y tú no le amabas. Su último respiro fue de amor para que te salvaras. Amor que fue amor, que es amor, que permanece siempre. Amor que es firme, amor que es fuerte, amor hasta la muerte. Amor sin condición, sin distinción, a quien seas tú demostrado en la cruz. Nadie te ama como Jesús. Que me amaste sin reservas, oh Cristo, tu sufrimiento, oh, tus heridas me demuestran.
Gloria a Dios. Para que yo te ame más, pero tampoco hay nada malo que puedas hacer para que yo deje de amarte. ¿Me amas? Dime, ¿me amas? ¿Tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Yo también los amo, hasta el fin y sin medida, aunque para estar con ustedes me haya costado la vida. Así se extingue, oh Jesús, creo en ti, creo en ti. Aunque otros te nieguen y cual reprobos viva, oh Jesús, creo en ti. ¿Alguien aquí cree en Jesús? El diablo sale corriendo, porque somos la cabeza, somos los responsables, gloria a Dios, de nuestra familia. Y yo estoy seguro que todos estos varones que fueron a su encuentro merecen un fuerte aplauso en el nombre del Señor, porque ahora van a redimir el tiempo, van a ser mejores padres, mejores esposos, van a leer la Biblia, se van a dar cuenta cuál es nuestra responsabilidad. Usted no pidió nacer hombre. Obviamente, yo doy gracias a Dios todos los días de que Dios me hizo hombre. No sé cuántos opinen igual que yo, ¿verdad? Pero no pedimos nacer hombres. Lo que sí va Dios a felicitarnos, a reconocernos, a recompensarnos, es que cumplamos nuestra función como hombres de verdad. Hombres de Dios. Así que bienvenidos. Esto no es todo. El encuentro es solamente
un banderazo de inicio. Usted tiene que congregarse, ser discipulado para ir aprendiendo cómo es la vida cristiana. Tal vez hay uno o dos que recién se casaron, y gloria a Dios por el pastor Pablito. Él fue hace como 10 años a su encuentro de jóvenes. Él ahora no se ha casado todavía, pero como pastor pues necesitaba empaparse de esto. Y oren para a ver si este año te despacho, hijo. Gloria a Dios. Muy bien, ahora le quiero pedir a los servidores, a los encuentristas, que vengan por acá de este lado un momento, los servidores de este lado. Vamos a tener un tiempo para darle gracias al Señor. Cristo viene pronto, y el apóstol Pedro dice que debemos esperar la venida del Señor con entusiasmo, creyendo, sirviendo al Señor. Y también para los servidores, lo mismo, ¿verdad? No pedimos nacer hombres, porque si les hubieran preguntado, hay mujeres que tal vez dijeran, yo hubiera querido ser hombre, y hay hombres que tal vez dicen, yo hubiera querido ser mujer. No pedimos. Dios nos hizo hombres y tenemos que portarnos varonilmente en el nombre del Señor, ¿de acuerdo? Varonilmente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y seguir cumpliendo nuestra función como cabeza, como autoridad. El papá cuida a la hija, el esposo ama a la esposa, cuida a su primera iglesia, que es la familia. Gloria a Dios. Y qué bueno, yo creo que estos siervos entregaron su ayuno allá en el campamento, porque estaban ayunando, creo yo, para que México ganara, ¿verdad? Y ganó, dio la sorpresa contra todo pronóstico. Y yo le decía a los hermanos lo que siempre les he dicho, nuestra selección a veces pierde, ¿verdad? Pero nosotros estamos en el equipo del campeón de todos los tiempos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí está, Señor, la cosecha. Aquí está, Señor, el fruto de la fe y el esfuerzo de estos hombres.